Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más acá en nuestro canal. Miren, este día nos hemos venido a un bonito evento de motocicletas acá en El Salvador. Hoy me acompaña mi esposa y pues este evento va a estar muy bonito, no se lo van a perder, quédense hasta el final. Y este evento, mis amigos, es organizado por Biker El Salvador y pues miren, así está de lleno ya el ambiente. Se supone pues que habrá como una rodada de disfraces, porque ya pues estamos cerca de Halloween, así que pues si ven algunos que van con máscara es por eso. Y pues ya se van concentrando cientos de motociclistas, porque de acá vamos a salir hacia el Muelle de la Libertad por la famosa calle del Sur City hasta llegar allá al muelle, donde pues ahí estarán realizando una bonita actividad. Así que así el ambiente a estas horas de la tarde. Y miren que son cientos de motos las que están ya por acá estacionadas sobre esta calle principal acá en San Salvador, la cual pues ha sido cerrada exclusivamente para este evento. Miren, aquí van a ver motos de todos los estilos, de todos los modelos, así que pues aquí podemos ver ya la gran cantidad, motos de baja cilindrada, también vemos motos de alta cilindrada, porque miren, esta es una moto grande y pues miren, esto está a reventar, pues esto va a estar muy lleno. Y por acá tenemos ya nuestra moto, por ahí está la Suzuki Distro, miren, ahí está ya lista, esperando también para salir. Aquí está una Kawasaki también y pues esto está súper lleno. Miren cuántas motocicletas. Evento gracias a Best El Salvador, Biker El Salvador. Miren, motos de todo estilo. Miren esta Suzuki que está por acá, miren, bastante, bastante grande, bonita, miren. Y pues así el ambiente. Esto va a estar a reventar de motocicletas. Y de aquí pues vamos a salir en caravana, en caravana hasta la Libertad. Así que pues no se van a perder, esto va a estar muy bonito. Evento que se realiza acá en El Salvador y pues así salen a divertirse la juventud en estos bonitos eventos que se hacen acá en nuestro querido país.
estos momentos vamos a volar el dron para ver desde las alturas y que vean cómo está de lleno de motos por acá. Así que pues ahí van las imágenes. Aterrizamos el dron y miren que llegamos hasta donde están construyendo el nuevo hospital, creo que es el Hospital Rosales, acá sobre esta calle, y pues se ve bien bonito desde las alturas. También les compartimos un poquito de cómo se ve la ciudad y qué montón de motos hay en este evento. Y pues bueno, vamos a seguir recorriendo antes que se nos venga la lluvia, porque miren, se ve como que quiere llover.
llegó la noche y siguen llegando más motos al evento. Increíble, la que este día se está aglomerando por acá. Hoy sí nos vamos a mojar, miren que la lluvia no para, siguen viniendo más motos y sigue creciendo el ambiente acá. Ya casi unos minutos de salir a la rodada, así que seguimos esperando, ojalá pues pase la lluvia para que podamos irnos sin lluvia con destino pues al Puerto de la Libertad. Ahora sí, se preparan para salir ya a la rodada. Vamos a ir a apartar la moto porque la hemos dejado ahí en la calle también nosotros.
Atún, porque ha sido el padrino de esa gran fiesta. Gracias a
Ingresando las últimas motocicletas, la verdad es que una caravana bastante larga, venían cientos de motociclistas y pues esto se ha llenado de motos acá en el puerto de la Libertad, mis amigos. Así se divierte la juventud con las motocicletas acá en El Salvador. Algunos pues van a criticar, otros van a renegar, pero cada quien se divierte como quiere. Así que saluditos. Ya todos con sus trajes, sus máscaras de Halloween. Siguen entrando más motocicletas acá, a la zona de Punta Roca. Siguen entrando más motocicletas, mientras unas entran, otros salen ya a disfrutar de los juegos mecánicos acá en el malecón del puerto de la Libertad. Algunos ya vienen ya con sus disfraces. Ahí vienen ya,
iniciar, jóvenes, adultos, señoritas, de todo un poco anda por acá. Cada quien pues en sus motocicletas, miren. Como les digo, pues cada quien tiene diferentes formas de divertirse en esta vida y pues acá a nosotros nos gusta divertirnos con las motocicletas. Y pues ahorita nomás andan buscando ya dónde acomodar porque son cientos de motocicletas las que esta noche se han hecho presentes a este bonito evento. Pues siguen entrando más motos, miren. Wow, si es que la verdad no termina esta cola. Siguen entrando más motocicletas a estacionarse por acá. Yo creo que al final voy a quedar bien estacionado aquí donde estoy. Aquí está mi moto, por acá creo que casi nos vamos a venir quedando. Ahora sí creo que ya son los últimos ya que vienen entrando ya al evento. Y ya encontramos dónde poder dejar la moto, la Suzuki. Y pues vamos a ir a caminar un poquito allá por el malecón para que vean cómo es el ambiente por la noche. Y todo un ambiente de fiesta por acá, miren. Aquí estamos llegando a la zona del malecón. Allá se ve el mar, miren qué bonito, ¿eh? Allá al fondo se ven también los juegos mecánicos de acá, del famoso Sunset Park. Bonito, miren, así es el ambiente nocturno. Y así se vive en este evento de Biker El Salvador.
espérate, de nuevo. Ojalá la suban en sus redes sociales porque esta es mía, mano. Bien, hoy de este lado, hoy de este lado. ¿Y qué? No, me pasaste para acá, hijo. Pasaste para acá. No, pero mira. Todo esto no es gracias a mí, es gracias a mucha gente. Es gracias a todo el equipo que ha trabajado duro. Nicolás, que anda por ahí, que espero que ande por ahí, que nos ha apoyado un montón. Y pues la gente de la municipalidad, que en algunos aspectos pues nos han colaborado. Y pues gracias, de verdad. Pero también quiero agradecer a todos ustedes, porque en cada evento lo hacemos más grande. Tenemos 5.800 personas. Y nos venimos a dar una vueltecita acá por la zona de Punta Roca, creo que le llaman esta zona. Y miren qué bonito la vista panorámica que se tiene desde acá, miren. Allá se ven las ruedas del Sensum Park. Bien bonito como se observa, y miren estas rocas bien redondas acá, miren. Y el mar en todo su esplendor nocturno. Y pues esta era la zona de la playa Punta Roca. Miren qué bonita como lo han dejado hoy. Miren, ahí están siempre las palmeras bien bonitas. Pero hoy la han remodelado. Tenemos que venir un día porque dice que ahí pues esa zona la cierran a las 5 de la tarde. Es de venir para grabar y podérselas compartir. Y que vean cómo ha quedado de bonito acá Punta Roca. Y pues bueno, ya venimos a caminar. Y creo que ya nos vamos a ir saliendo de acá porque ya vamos a agarrar camino a casa, porque ya pues ya son casi las 10 de la noche y pues tenemos que irnos de acá hasta Chalatenango. Bueno, ahora sí ya llegamos donde dejamos la moto y pues ya vamos saliendo de este lugar. Espero pues que les haya gustado el videito y pues saluditos y bendiciones ahí para todos.